Amigo transformador del metal, te doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar una puerta estilo minimalista, algo muy sencillo que vamos a fabricar con este perfil del tipo tubular en calibre 18, P400 así se le conoce. Para ti mi amigo recién que estás comenzando en este bonito ramo de la transformación del metal, te voy a pedir que no te pierdas ni un solo detalle. Y en el caso de que este video fuera demasiado rápido o el punto que tú deseas saber no esté bien explicado, aquí abajito en la cajita de comentarios házmelo saber y con mucho gusto lo vamos a realizar. Amigo transformador del metal, elementos de seguridad que tenemos que ponernos al momento de realizar este y todo tipo de proyectos son los siguientes. Guantes en tus manos para que siempre las tengas bien protegidas, careta, gafas cuando te toque esmerilar, camisola, botas de casquillo, pantalón clilla y casaca son los que necesitamos tener para poder realizar todo tipo de proyectos. Así que mi amigo transformador del metal, prepárate y comencemos con este armado de bastidor. Lo primero que debes de tener pero en mera concentración es tus cortes 45. De manera perfecta, de manera precisa, para que tú tengas un proyecto y un trabajo excelente y te tardes menos al momento de que tú vas a armar tu bastidor. Y viene con una ceja, en este caso haciendo caja chica y haciendo caja grande. La caja grande es la que yo te voy a pedir que pongamos en la parte superior. Vamos a empalmar y lo que vamos a hacer es de que este vértice con la pierna, con esta que tenemos de aquí, las vamos a juntar de tal manera de que podamos nosotros aplicar nuestro punto de soldadura. Ahora te voy a mencionar lo siguiente, es que nosotros vamos a aplicar en esta ocasión nuestro punto aquí, en la parte interior, pero también tú lo puedes aplicar a la parte exterior. Lo único que tú tienes que hacer es de que si tú lo aplicas aquí o acá, siempre, por ejemplo, si lo vas a aplicar aquí, esta pieza debe de estar ligeramente abierta para que al momento de que tú puedas ya meter la escuadra, puedas tener el movimiento de esto así, hacia adentro y hacia afuera. Es bien importante que tú conozcas hacia dónde va a jalar tu punto de soldadura. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dejar ligeramente cerrada nuestra pieza o nuestra escuadra para que de tal manera ahorita yo tenga que abrirla. Aquí está despegada, aquí ya lo tengo pegado. Entonces vamos a aplicar el punto aquí. Debe de ser un punto bien bien aplicado. Esperas a que se ponga o se quite el rojo, que se ponga frío o se quite el rojo. Aquí debes de tener en mente que siempre debe de estar bien palmado. Si puedes con tu mano desnuda, le palmas. Este necesitamos calzarlo para que pueda quedar bien al ras. Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a necesitar y nos vamos a apoyar de nuestra escuadra 24. Este canto es el que vamos a recargar sobre la ceja y a la parte inferior. Aquí se alcanza a notar que tenemos alrededor de 1 centímetro de descuadre. Pero recuerda que aquí tenemos que cerrar. Entonces, lo que vamos a hacer es pegarle a este más o menos ese centímetro para que de esa forma podamos ir escuadrando nuestra puerta. Ya que tenemos este, ahora nos vamos a ir de este otro lado, esta otra esquina, y vamos a realizar exactamente lo mismo. Ya lo tenemos. Vamos a esperar a que se quite el rojo para nuevamente apoyarnos de nuestra escuadra 24. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en la parte interior. Nos vamos a apoyar aquí de la escuadra y lo mismo, la vamos a sujetar y vamos a aplicar un punto por la parte exterior. Así, tiene que pegar toda esta bancada y toda esta de aquí en nuestra escuadra 24. Para que de esta forma sepamos que esto efectivamente
ya está a escuadra. Ahora, una vez que ya hicimos la instalación de la mano derecha y tu mano izquierda, ahora sí nos vamos a ir a la parte superior para colocar el cabezal de nuestra puerta. Para ahora sí colocar el cabezal de nuestra puerta. Así que vámonos ahora para arriba y continuemos con lo que estamos realizando. Vamos, ya que tenemos esto, lo vamos a correr a nuestros caballetes para que de esta forma podamos trabajar sin problema alguno. Y lo mismo, vamos a montar ahora nuestro cabezal así, para ya darle tapa. Es bien importante mencionar que yo, por ejemplo, aquí ya tengo pegadas las esquinas y mira aquí cómo está ligeramente abierto. Tú no te preocupes, no pasa nada. Ahorita lo vamos a arreglar. Vamos a aplicar primero el punto acá, pero en esta ocasión lo vas a tener que aplicar por la parte exterior para después jalar y empujar y meter este por la parte interior. Así que vamos a echarle primero el punto de aquel lado y te voy a dar un tip, un práctico consejo que tú debes de tener bien en cuenta, amigo transformador, al momento de que tú vas a armar cualquier tipo de bastidor con este tipo de calibre, K4 pulgadas. Es bien importante lo que viene a continuación, no te vayas. Vamos a echarle el punto en la punta exterior. Vamos a esperar a que se quite el rojo y ahora sí vamos a cerrar este. Así de fácil podemos llegarlo, pero déjame te comento, te hablé de un practiconsejo hace unos instantes. ¿Quieres saber de qué se trata ese practiconsejo? Esta es una puerta de tipo minimalista. Esto significa que vamos a llevar aquí un perfil de igual forma de 4 pulgadas aquí al centro y vamos a llevar 5 claros. De un lado vamos a dejar un solo cristal y del otro lado lo vamos a dividir a 5 claros. Bueno, es bien importante que tú metas por lo menos el que va a ir aquí, el vertical, porque si después tú lo quieres meter una vez que tú ya cierres aquí, simplemente no vas a poder o se te va a complicar demasiado. Por eso, amigo transformador del metal, si tú me estás siguiendo en su paso a paso esta puerta, ojo con este punto, hay que meter nuestro intermedio. Es de que este ya le hice incluso aquí su resaque en la parte superior del lado de la ceja y del lado donde no va la ceja también. Ahora lo vamos a embonar del otro lado y mira, aquí todavía podemos meter este sin problema. Pero cabe la novedad que porque me hace falta cerrar. De lo contrario, no podría ya después meterlo. Por eso es importante que tú aprendas a despiezar y sacar los cortes de tus materiales en el inter de que tú vas armando. En este caso yo ya lo hice y todo está concordando. Checamos el dato aquí, lo tenemos bien parejito, porque así debe de ser. Los resaques son para ello, para que tus materiales tengan ese gran embone que estamos buscando. Es que ya lo tenemos más o menos. Y una vez que ya lo tenemos más o menos en su punto, ahora sí lo que vamos a hacer es aplicarle su punto de soldadura al exterior de la misma forma que venimos haciéndolo con la otra parte. Listo está, vamos a terminar que se ponga el rojo y ahora sí vamos a poder aplicar los puntos interiores. Este perfil que ya pusimos aquí al interior ya lo podemos cortar hacia adelante y hacia atrás, hacia donde lo queramos, porque ya lo tenemos adentro, que es lo importante. Primero que nada, amigo, tenemos que darle la vuelta a nuestro proyecto para que de esa forma podamos checar nuestra medida en bisetris. Acompáñame que lo vamos a hacer enseguida. Sacamos la medida al interior con nuestra ceja chica, 1748. Ahora de este otro lado, 1744.
Eso significa que nuestro proyecto está 4 milímetros descuadrado. De ese lado está más grande. Entonces, lo que vamos a ocupar aquí va a ser ocupar el jalón de la soldadura para que me ayude a jalar esos 2 milímetros que necesito. Porque son 4 los que tengo descuadrados, pero son 2 por lado. Ese es un punto clave y quizás muchos de ustedes todavía no me lo comprendían. Vamos a aplicar punto por la parte interior y lo vamos a dejar así. Del otro extremo vamos a aplicar por la parte interior y por la parte exterior. Nos venimos de este lado y vamos a hacer lo mismo. Interior-exterior, allá interior-exterior y regresamos a terminar aquí con el punto exterior. Y de esa manera lo vamos a volver a rectificar. Y estoy mil veces seguro de que esto así va a quedar escuadrado. Así que acompáñame a realizar este proceso. Como ya terminamos todos esos, ahora vamos a aplicarle aquí ese mismo punto, pero por la parte exterior. Yo aquí claramente ya veo que este ya jaló, ya cerró. Ahora vamos a aplicarle su punto. De esa forma es como ya terminamos de aplicar nuestros puntos. Rectifiquemos nuestra bisectriz. Aquí ya tenemos 1746 milímetros. Y de este otro lado, 1745 milímetros. Tenemos un milímetro de descuadre. Eso significa que no tenemos riesgo alguno o problema alguno al momento de yo seguir la fabricación. Espero yo que esta información haya sido de tu agrado y que sobre todo te funcione para que a ti se te haga más sencillo esto de escuadrar tus bastidores o marcos. No me queda más que decirte, mi amigo, muchas gracias por mirar este video. Si ha sido de tu agrado, apóyame con ese pulgar, con ese like para que esta información le llegue a más personas. Y me retiro de este video pidiéndote que me acompañes a mirar este comentario. Y recuerda, amigo transformador del metal, mi nombre es Edgar Castañeda y si nos hemos ganado ese pulgar arriba, ese like para que esta información le llegue a más personas, te lo agradezco. Nos miramos en nuestro próximo video.